Privet. ¿Qué hay? Todo bien, todo bien. ¿Y usted? Aquí, de visita. Imagino, supongo que cerrada sobre lo que yo creo, puede ser. Efectivamente. Vamos fuera de la mina, mejor. Sí, además te traigo mi hermano que tiene, bueno, otra empresa y otro chico que tiene otra armería. Y vengo a hablar por otra armería que tenemos aquí en Annenburg, que la compramos ayer. Oh, está bien, ya decía yo que estaba cerrada. Son cuatro negocios en total. Está bien, está bien. Lo que sí, como la empresa es nueva, ahora mismo estoy algo justo, pero puedo hacer. Puedo ver cuántos podéis llevar cada uno. Perfecto. Ahora mismo tendría como para hacer quizá 100 lingotes, ciento y algo. No lo tengo muy claro, ciertamente. Lo de la piedra y eso, ¿lo miraste bien? No es exactamente como me dijeron, es bastante menos, pero sigue dando frutos. El cambio no es 1-1, es 5-1. Bueno, Hola, pues eso sí buenas. que está bien. Previet, Por previet. falta le cae, ¿no? Sí, se ha Alec. perdido, creo que por la mina. Pues fíjese que Alec ahí sí que lo conozco bien. Cierto, hola, yo soy Mike. Previet, Mike. Yo soy Víctor. Soy el hermano de este señor que tiene aquí al lado. Pues un placer, un placer. ¿Cuál? Entonces, que me quede claro. Señor Balboa, usted tenía la armería de Saint-Denis. ¿Usted Efectivamente. qué comercio contiene, más o menos? Por Pues saber. yo voy a tener un estanco nuevo en Saint-Denis. No lo diga mucho todavía, porque es una Vale, sorpresa. no se Pero voy a preocupe. tener un estanco en Saint-Denis también. Vale, viene bien, porque creo que actualmente de quien quiera comprar cualquier cosa tiene que ir a Blackwater, sí Correcto. o Pues a sí. Y partir de ahora ya no. las presentaciones con Alekai creo que no hacen falta. No, ya fuimos de caza. Exacto. Pues lo dicho. Estaba haciendo los precios, estaba haciendo todo bien. Y con el sistema de la piedra, sí que es cierto que he tenido que toquetear sí o sí, porque al final, si no, iba perdiendo dinero. Se va a quedar un poco más barato que antiguamente, 50 centavos más barato. El hierro concretamente se va a quedar a 6. Simple. ¿Sabe? Los lingotes. Antes estaban a 6,50, yo los voy a dejar a 6. Y si es mineral, a 0,6 también. Vale. Tema, ¿sabe usted con el tema del estanco que si necesita algo más que hierro? No lo tiene muy claro todavía. Ni el estanco, creo que solo madera. Bueno, No, hierro supongo que hierro. también. Sí, para fabricar pipas y eso probablemente sí que necesite hierro también. Vale, Lo que. entonces. No, carbón no necesitas, ¿no? No sé, Por eso ya. eso preguntaba. También tengo carbón ahora mismo guardado, pero. En todo caso, cuando el gobierno me dé todo el papeleo y vea todo lo que necesito para las recetas para fabricar todo, yo vuelvo a hablar contigo y si necesito alguna cosa más, pues te comento, ¿te parece? Me viene bastante bien. Casi todas las tardes estaré en la mina. Siempre echar un vistazo, de todos modos. O mandarme un telegrama. Y si no te mando un telegrama, eso te iba a decir. Así que bien. Es que como últimamente los telegramas funcionan como quieren, pues estoy un poco indispuesto con eso, pero puede hacerlo, puede intentarlo al menos. De acuerdo. Vale, pues así para terminarlo más o menos rápido. Si tengo que hacer cuentas en el almacén, pero tendré para hacer unos ciento y algo lingotes ahora mismo. Vale. ¿Cuántos querréis más o menos? ¿Menas? ¿Más? ¿Va a ser mala idea y hacer un cálculo rápido? Yo me llevo lo que sobre. Bueno, pues contigo hablaré el último, pues.
Alekai. Sí, que hable Alekai y el resto que se lo quede aquí mi hermano, porque yo ya de momento, hasta que no me diga algo el gobierno, yo que se lo repartan estos dos, que se partan la cara. ¿Hacemos eso? ¿El que gane se lo lleva todo? No hace falta, gracias. A ver, bien. Podemos coger lo que tenga 50-50 si quieres. También se puede hacer eso. Me parece bien. Hacemos una repartición. Depende de cuánto tengas tú de hierro, yo estoy seco. Ahora mismo. No, le digo al señor Balboa. Yo voy jodidillo también. De hecho, ahora mismo, para que se haga la idea, entre vosotros dos vais más o menos a la par en hierro. Vale. ¿Tú cuánto tienes, Víctor? Tendría que mirarlo, pero tendré cerca de 1000 menas ahora mismo. Y ha dicho unos 100 lingotes, ¿no? Más o menos. Cada lingote son 10 menas. Uh-huh. Por eso digo, no sé exactamente cuánto tendré. Porque daré por hecho de que necesitan menos también, con lo cual... A ver... 6x5, 35... O sea que es 350 serían 500 menos. Creo que te voy a pedir eso. Entonces... Que me quede claro, ¿en 350? Si al señor Balboa le parece bien, tú lo que tengas, 50-50. Sí, pues voy a hacer un cálculo entre todo lo que tengo, porque vengo de la mina y entonces tengo un poco más. Y os comento, si me podéis esperar en la propia oficina, que está... Ya sabéis dónde está, ¿no? Yo no. Sí, esa de allá abajo. Es la primera vez que voy a ver en el bus. Pues siga Balboa, siga Balboa. Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. A ver cuánto tengo. Tengo... A ver. A ver, hice un pequeño cálculo.
Si los acabo de ver, ¿no? No se supone que sabían dónde estaba la oficina. Sí, pero vamos mirando puerta por puerta. Yo pensaba que era aquella de allí, pero... A ver, la oficina de la empresa, obviamente me refería. Sí, aquella, pero está la puerta cerrada. Me he dado cuenta tarde, yo también. Ahora están abiertas, la tela derecha al menos. He hecho un cálculo, tengo para comercializar a medias 364 para cada uno. 364. Anda. Lingote. Ya me gustaría. 364 menas para cada uno. O 364 dólares. Menas, por desgracia. Ahora mismo tengo en cuenta que minando estoy yo. Pues sí, de hecho estoy buscando mineros. Eso le iba a decir, ¿cómo? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Víctor Sonin. Si se lo estaba diciendo a mi hermano y aquí a Lekai. Uh-huh. Si me entero de alguien que quiera trabajar aquí, se lo mando. Por favor y gracias, porque ahora mismo estoy un poco justo. Para que se haga la idea, 728 menos han sido el trabajo de 6 horas. Que en general es lo que solía pedir el antiguo jefe a la semana. Así que supongo que no está mal para hacer el primer día. Bueno, pues no está mal. Lo que podemos hacer es si quieres hacerte un trato semanal, quizás. Es lo más oportuno, de hecho. Vaya paseo, nos está dando por la fábrica de Coca-Cola, amigo. Que sí, es que se van a reír, pero cuando yo os he dicho lo de a la oficina y que habéis tirado para abajo y no sabía muy bien por qué, yo me he dicho a mí mismo, ¿por qué no simplemente han entrado por ahí? Ya. No les voy a engañar. Es que... Porque es más divertido hacerte bajar. Claro, esa es la lógica. El caso es que cuando he bajado por aquí, digo, a lo mejor están en esta puerta de aquí. No es porque no tuviéramos ni puta idea de dónde estaba. No. Mira que he preguntado. Ahí abajo hay una oficina que es de los... ¿Cómo se llama? Tenía el apellido de los notas que habían aquí antes. Y yo pensaba que aquella era la oficina. Ah, niet, es de la oficina. pues lo dicho, entonces se ría para cada uno ahora mismo, al menos hoy. Sí. 364 menos para cada uno. Ya, a ver, yo no llevo el dinero ahora. bueno, pues cuando lo tenga, se lo digo. Y que en dinero, se lo digo en un momento, se ría. Si son 364 menos, son 218,4 dólares. Bueno, yo pues. Por billete también. Pues. Tengo todo en la tienda. A ver, no. En un principio, prisa no tengo. Yo sí. Ah. hacemos una cosa. Una. Ahora que tenemos más o menos el trato hecho, ¿querréis pasaros? En poco. ¿O voy yo con el caballo, señor Balboa? Con usted hacia San Denis. Y así no tiene que volver. Vale. Yo no tengo prisa. Por eso digo, contigo si quieres puedo hacer el trato mañana y... No, o que te lo dé, le doy yo el dinero y ya me lo da luego tú. A ver, como veas, pero es que honestamente da igual. Está dudando, no le dejes dinero. Que me lo traiga, prefiero que me lo traiga luego con el caballo allí a la... Por eso, o sea, no hay... Tampoco hay... Cómodo, no te voy a mentir. Por eso digo, ahora mismo que hay poca clientela y demás, sinceramente no me molesta moverme. Yo es que acabo de abrir y tengo que... Bueno,
Por eso digo. Me acaban de poner el ayudante allí y tengo que empezar a poner cosillas. Sí, le entiendo bien, hágame caso. Pues si quiere podemos hacer eso. Pues yo por mí, tráemelo y te pago. Pues hacemos una cosa. Primero hago su trato, señor Balboa, y luego me acerco hacia Strawberry. Vale. ¿Pero lo vas a llevar hoy o mañana? Pues depende, ¿tiene el dinero hoy y ya le cae? Sí. Pues entonces puedo acercarme hoy. Y con ustedes, señor Balboa, simplemente agarro las menas, las guardo en caballo y vamos hacia San Denis. Perfecto. Pues deme un segundo y lo hago. Uno. Gracioso, mi hermana. No, si al final le cobra a 6.50. No. Si yo le estaba diciendo que nos renta que estés aquí porque solo ya nada más llegar has bajado el precio y este tocándote los huevos. Mire que me marca un Snyder, ¿eh? Vendo a 0.8. Me viene, sí, hombre. Qué cabrones los Snyder, también te puedo decir. Dice, ¿sabes dónde está la oficina? Sí, sí. Tiro para abajo, viene y me dice, ¿dónde va? Digo, no tengo ni puta idea dónde va. A la oficina. En la oficina hemos terminado. Hey, no sé, si yo iba bien encaminado, iba a subir por la otra escalera. Claro, por la escalera de abajo. Por la de los empleados. No es que no te viese ni puta idea.